Buenos días. Desde el Centro Argentino de Ingenieros les damos la bienvenida a este evento de nombramiento de socio honorario. En esta oportunidad, quien recibe esta mención otorgada por la Comisión Directiva del CAI es el ingeniero Luis Valenzuela Palomo, a quien le agradecemos que haya aceptado esta distinción y el tiempo que se tomó para esta conversación. Conversará junto con el presidente del Centro Argentino de Ingenieros, el ingeniero Pablo Berezertúa, sobre cómo pensar infraestructura para una minería sustentable, entre otras cosas. Nos acompañará en esta oportunidad también el ingeniero Oscar Bardé, presidente honorario de la Academia Nacional de Ingeniería. A los dos, muchísimas gracias por acompañarnos.
Como siempre, este evento está siendo transmitido en simultáneo por el canal de YouTube del CAI, donde podrán encontrar nuevamente esta charla como las demás que se desarrollan en el CAI. Compartiré una síntesis de la bio del ingeniero Valenzuela para luego dar comienzo a este evento. El ingeniero Valenzuela es ingeniero civil estructural de la Universidad de Chile, egresado en 1969. Es Master of Science, Ingeniería Geotécnica, más de 45 años de experiencia profesional como consultor en proyectos de infraestructura, minería y estudios geotécnicos relacionados. Experiencia nacional e internacional en diseño y operación de presas de relaves mineros. Su carrera profesional comenzó en 1969 como ingeniero de la Oficina Mecánica de Suelos del profesor Fernando Martínez. Estuvo en el área mecánica de rocas en el Centro de Minería Metalúrgica de Codelco. Estuvo en el proyecto de presas centrales hidroeléctricas en Brasil. En el 81 es cofundador de Geotécnica Consultores en Chile. En el 97 esta empresa pasa a ser parte del grupo internacional Arcadis, grupo que en 2004 pasa a ser Arcadis Chile. Entre 2004 y 2012 cumple las funciones de gerente general, director de Arcadis Chile, luego consultor senior hasta el año 2016. Desde el 2016 actúa como consultor independiente y director de empresas. Ha sido miembro de sociedades científicas y académicas. Premios y reconocimientos. Premio Ramón Salas Edwards, Office of the Order of Nassau Orange, Premio Infraestructura 2011, Medalla de Oro 2015, Casa Grande Lecture 2015. Actualmente es ingeniero consultor, miembro de Dispute y miembro de varios, de varios directorios. Publicaciones, autor de más de 50 publicaciones relacionadas con la geotécnica y proyectos asociados a deslizamientos, túneles, minería subterránea, presas para agua, depósitos de roca estéril y presas de relaves. Bueno, con esta introducción le voy a ceder la palabra al presidente del CAI, el ingeniero Pablo Eres Artúa, para que comience este evento y les agradecemos a todos por acompañarnos. Muchas gracias, Verónica. Muy buenos días a todos, muy buenos días especialmente a Luis y también a Oscar que nos acompañan. Quisiera dar inicio en mi rol de presidente del Centro Argentino de Ingenieros con una primera parte de este evento, de este acto, en la cual le hacemos la designación formal tuya, Luis, como socio honorario del CAI. Y para eso quisiera compartir contigo y con todos los presentes que el Centro Argentino de Ingenieros es una institución con 126 años de vida, que es un poco la institución madre en la Argentina de la profesión, con mucha participación y mucha acción vinculada con la ingeniería en la Argentina, con el desarrollo del país en distintos ámbitos donde la ingeniería es central. Y entre ellos, por supuesto, uno es la minería y la infraestructura en general. Y en ese marco, el Centro Argentino de Ingenieros tiene una categoría muy particular, de una de las más altas distinciones que tenemos en nuestro estatuto, que es la categoría de socio honorario. Y en este acto lo que hago normalmente es leer el artículo de nuestro estatuto que hace mención a esta categoría, y ese artículo dice claramente que el Centro Argentino de Ingenieros designará, propondrá como socios honorarios a personas de ciencia, de ingeniería y o personas públicas que se hayan destacado en el país o en el extranjero por sus conocimientos o por desarrollar acciones que hayan sido o sean altamente beneficiosas para la humanidad, para el país o para la profesión. Y además, y muy importante, esta designación como socio honorario será vitalicia, sin cargo y sin que medie solicitud por parte del causante. Es decir, que es el Centro Argentino de Ingenieros, en su máximo órgano de gobierno, que es su directorio, el que por unanimidad identifica personalidades de Argentina y del mundo y luego de haber sido aprobados, se les comunica formalmente por una carta que te hemos enviado. Y tenemos hoy el honor y también la alegría de
poder decir que has aceptado esta categoría como socio honorario del Centro Argentino de Ingenieros. Para nosotros esto es, y por eso lo hacemos también, un símbolo, es una forma de destacar ideas, experiencias y propuestas, y también es una forma de que la institución, de que el CAI, crezca enriquecida por las capacidades que suman, en este caso, las personalidades que son los socios honorarios. Quiero decirte también, Luis, que en este caso ha sido muy importante la participación del ingeniero Oscar Bardé, que tiene por vos una muy alta estima y que nos ha llamado la atención respecto de tu trayectoria y de tus capacidades, que luego, por supuesto, fueron analizadas y claramente responden a esta categoría que nosotros tenemos, que es una categoría de distinción dentro de nuestros socios. Así que con estas palabras más formales, iniciales, quisiera decirte que el CAI y yo mismo como presidente del CAI en persona, te puedo decir que es para nosotros un verdadero honor que vos hayas aceptado esta categoría y que contemos contigo dentro de nuestra red y dentro de nuestra institución. Te agradezco muy claramente tu decisión y tu aceptación a nuestro nombramiento, y quiero decirte que de ahora en más vamos a contar contigo hacia adelante, y de la misma manera vos no dudes en contar con el CAI y nuestras capacidades para tus propias iniciativas. Muchas gracias, Pablo. Para mí es un gran placer aceptar este honor que me concede el Centro Argentino de Ingeniería, viniendo de una institución tan centenaria como el centro, ¿no? De 1895, muy cercano a la fundación de nuestro Instituto de Ingenieros Civiles, ¿eh? Que fue fundada en 1888, o sea, una pequeña diferencia, ¿eh? Y espero que esta distinción que ustedes me han dado también ayude a que haya una mayor relación entre estos dos centros, el Centro Argentino y el Instituto de Ingenieros de Chile, y el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, del cual también soy miembro, y veo algunos que están atendiendo esta charla, algunos de los miembros de ambos institutos, ¿no? De Chile. Así que espero que se establezca no solamente esta relación de la persona Luis Valenzuela con el centro, sino las instituciones a las que pertenece Luis Valenzuela con tu institución, como ya la tenemos con la Academia Nacional de Ingeniería. Excelente, y así lo haremos. Abramos con eso la posibilidad de intercambio, más que dispuestos a explorar y hacer cosas juntos. Con esto, Luis, pasamos a una segunda parte, la verdad más informal. Esto ha concluido el acto, digamos así, por decirlo, pero la verdad es que ahora viene una parte que es muy interesante para nosotros, que es conocerte un poco más, saber qué pensás sobre algunos temas, qué ideas tenés. Y en esta parte lo quiero invitar especialmente a Oscar a que se sume a este diálogo. Lo veo que está en la comunicación y ahí se ha sumado también con la imagen. Así que yo arranco con una pregunta hacia ti, Luis, y seguramente va a continuar Oscar y dialogaremos el próximo rato con el objetivo, la verdad, de conocerte a vos, tus ideas, tu cabeza, y de explorar un poco oportunidades hacia adelante. Y lo primero que te pregunto es, la minería es un área central, una actividad central en Chile, y también es una actividad que, como lo hemos explorado, y Oscar seguro va a hacer mención en un reciente libro en la Argentina, es una actividad que tiene un gran futuro. La humanidad se está electrificando y una consecuencia de esa electrificación de todas las actividades es mayor demanda por la minería. Al mismo tiempo, es una actividad que genera polémicas y que genera también discusiones y posiciones sobre algunos temas que son críticos. Y quisiera primero preguntarte a vos si nos pudieras contar cuál es la importancia que ha tenido la minería en el desarrollo de Chile.
Pablo, la importancia de la minería en el desarrollo de Chile es fundamental. Es decir, la época de mayor crecimiento económico y desarrollo social y protección ambiental que ha ocurrido en el país en el periodo entre 1990 y hasta recientemente, el 2015 y en parte hasta hoy mismo, es debido en gran parte al aporte de la minería. La minería en estos periodos ha proporcionado entre el 12 al 18% del Producto Interno Bruto del país. Pero no solamente eso, sino que el monto de las inversiones mineras es muy importante. Y ese monto, aproximadamente del orden del 70%, es gastado en el país. O sea, cuando llega una inversión extranjera, por ejemplo, que son de gran volumen, digamos, una parte es gastada en la implementación del proyecto, en ingeniería, en construcción y en otros servicios. Pero también la minería proporciona una cantidad de empleo importante. La minería, en forma directa e indirecta, es responsable de cerca del 10% del empleo en el país. Y esto son cifras, digamos, y representa además alrededor del 30% de la exportación del país, inclusive a veces más, digamos. Con los precios de ahora, esta importancia va a ser inclusive mayor. Ha sido fundamental en el crecimiento económico del país. Pablo, Te estás pregunto muteado. entonces, sí, y ahora le voy a hacer la palabra a Oscar, pero ¿cuáles han sido, digamos, o cuál es el rol de la ingeniería en la minería? Y después le cedo la palabra a Oscar, pero dentro de esta descripción que nosotros conocemos, yo también la conozco un poco, pero siempre más de lejos de Chile, de la importancia que tiene la minería, claramente es un sector clave. ¿Cuál es el rol de la ingeniería? Bueno, el rol de la ingeniería es fundamental, básicamente la ingeniería de consulta, la ingeniería de proyectos en Chile antes de 1971 era relativamente pequeña y producto de la nacionalización de la industria del cobre en el año 71, el país se vio obligado a formar un cuerpo de ingeniería, digamos, partiendo por la iniciativa de Codelco, que fue la empresa estatal que tomó cuenta de las empresas nacionalizadas en esa época, y formando, digamos, el primer grupo importante de ingeniería y a su vez comenzando a fomentar el nacimiento de empresas de ingeniería, digamos. Que llegaron a ser parte fundamental, digamos, ¿eh? El año 81, yo junto con otros colegas formamos una empresa que partió, se llamaba Geotécnica Consultores, digamos, y que partió como una pequeña empresa, pero rápidamente, en 3 años, ya estaba trabajando en forma importante y cada vez con mayor grado con la minería y dio origen a una empresa que en algún minuto tenía cientos de trabajadores y unos 400, 500 ingenieros. Ese es un ejemplo de una empresa típicamente nacional, que hoy día es parte de una internacional, el mundo es así hoy día, ¿no? Ahora, muchas de las empresas que trabajan en la minería en Chile son empresas que tienen su origen en el extranjero, pero que actúan con sus filiales chilenas que en la cantidad de ingenieros, la mayoría son ingenieros nacionales, chilenos. Y no hay esa diferencia entre ingeniería chilena y extranjera dentro de esta actividad y no debería haberla. Hay que aprovechar al máximo los desarrollos de todos los países y a su vez la ingeniería chilena va desarrollando sus propias habilidades, experiencias y conocimientos que son utilizados fuera. Yo, por ejemplo, en este minuto trabajo en Brasil, en Canadá, en Perú. Se va internacionalizando, digamos.
El desarrollo de la minería, que tú bien adviertes que va inclusive a ser mayor por la demanda de metales, digamos, por la electrificación del mundo, digamos, está provocando un problema interesante en este minuto. Es la falta de ingeniería, la falta de ingenieros especializados en muchas áreas de la minería. O sea, hoy día hay varias iniciativas internacionales de certificación de ingenieros para que puedan trabajar en la minería, o sea, universidades de Australia, de Canadá, en el propio Chile, diplomados, etcétera, de manera de preparar a profesionales que ya están haciendo falta en muchas áreas de la minería. Oscar. Sí, bueno, en primer lugar, estoy muy, muy contento de que el CAI haya tomado esta decisión, porque yo conozco a Luis hace de la década del 70 y yo creo que es uno de los ingenieros más destacados, no solo Chile, de Chile, sino de la región y del mundo, como él ha explicado modestamente, como es su costumbre y con mucha sencillez. Pero yo que lo conozco profundamente puedo decir que Luis, además de tener una sólida formación académica, ha desarrollado la profesión en todos los ámbitos, desde la ingeniería pura, la técnica pura, hasta la conducción empresaria y la gestión. Por lo tanto, su experiencia creo que va a ser de un gran aporte a nuestra institución. Últimamente, él nos ayudó en la confección del documento que elaboramos con el CAE, entre el CAE y la academia, y realmente nos aportó una cantidad de información y datos, y creo que puede seguir haciéndolo. Hace un rato, informalmente, antes de la reunión esta, estábamos hablando en off acerca de temas muy sensibles, como los glaciales, la minería verde, y un montón de cosas que realmente están en pleno auge, en plena discusión. Yo creo que el esfuerzo que tiene que hacer nuestro país para llevar la minería a una industria sostenible es de importancia enorme en este momento. Su experiencia y sus aportes, repito, van a ser trascendentes, y por eso creo que ha sido una excelente designación. Pero bueno, mejor que hable Luis, que conoce el tema. Yo lo que puedo agregar que, como dije antes, ha sido una acertada decisión. En el 2017 la Academia de Ingeniería lo nombró miembro correspondiente en Chile, y bueno, desde ese momento hemos reanudado contactos que tuvimos durante muchos años. Con él trabajamos proyectos conjuntos, por ejemplo, el paso alternativo entre Chile y Argentina, por allá por la década del 80, donde quedó uno de ellos como las leñas, y ahí está dando vueltas todavía. Pero lo recuerdo bien, como el estudio del Alto Uruguay y muchos otros. Repito de nuevo, es un gran aporte, es un amigo y además muy generoso. De modo que creo que conviene que él siga dándonos sus conceptos valiosos, ¿no? Así que Luis, muchas gracias por tu participación y tus seguros positivos aportes. Gracias, Oscar, por tus palabras. Es un placer, digamos, poder conversar con ustedes y seguir en contacto con la Argentina. En realidad, me ha tocado participar en varios estudios, digamos, en Argentina, no tantos como quisiera, pero varios. Uno de ellos, el que menciona Oscar, digamos, cuando estudiamos los pasos de conexión que pudieran haber entre Argentina y Chile y seleccionamos uno de ellos en las leñas, digamos. Después me ha tocado asesorar al Estado chileno y también en parte a la Argentina. Me tocó tener reuniones en la Cancillería Argentina, en Buenos Aires, explicando, digamos, los detalles de los posibles proyectos de conexión por túneles, aguas negras y otros, digamos. También participamos en la firma en que yo trabajaba junto con Coine Bellier, una firma argentina, Toso, en el proyecto del embalse Potrerillos, digamos, que fue una obra importante en ese minuto en Argentina, que era una de las pocas obras públicas que se había, o obra de infraestructura importante que se efectuó.
y en otra. En minería me tocó participar y Oscar también participó en el proyecto Pachón en la provincia de San Juan, digamos, que continúa en desarrollo, digamos, hoy día. Así que ha sido un intercambio interesante, digamos. Si quieres, Luis, yo voy adelante, tenemos unos minutos más con un par de preguntas. Sí, claro, van, sí. Como dijimos antes, en línea con que vos nos digas un poco cómo ves las cosas y cómo pensás. ¿Cómo ves el futuro de la minería, digamos? ¿Cómo ves la minería en relación con los debates de la sustentabilidad? Bueno, la minería siempre ha tenido desde su nacimiento este conflicto con la sostenibilidad, digamos, pero los esfuerzos que está haciendo la minería a nivel internacional, no solamente en Chile, sino que en todos los países, es cómo ir adaptando o mejorando, digamos, la gestión y el desarrollo de los proyectos mineros de manera de acercarse al desarrollo sostenible. Pero hay que ser muy realista, hay que reconocer, digamos, que es casi imposible hacer minería sin que tenga un impacto ambiental importante. Lo que se debe hacer y lo que se está haciendo en gran medida es buscar el balance adecuado entre ese impacto ambiental, reducirlo al máximo y poner en la balanza la parte positiva, que es el aporte económico y la oportunidad de empleo y de trabajo a la sociedad, digamos. Las dos cosas tienen que estar en un permanente equilibrio y ese equilibrio va cambiando con los tiempos. Y han habido desarrollos importantes, digamos. Quizás el desarrollo más importante que ha ocurrido en los últimos años es que la minería ha reconocido que no puede vivir como una industria encerrada en sí mismo, sino que tiene que abrirse a la comunidad, ¿eh? Y el concepto de transparencia es un concepto que está entrando muy fuerte en la minería, ¿eh? Digamos, es lo que algunos dicen, no es que la minería tenga que trabajar para la comunidad, sino que la minería tiene que trabajar con la comunidad. Y eso existe que aumenten los grados de confianza entre la comunidad y la minería. Y la única manera de aumentar los grados de confianza es la transparencia, ¿eh? No encerrándose, no decir, no, esto no lo puedo conocer porque es algo estratégico de la industria minera, no lo podrá conocer, no. No hay nada que no pueda ser comunicado por la comunidad, porque la comunidad es beneficiada con los recursos de la minería, pero también es afectada con muchos aspectos de la minería. Y eso hay que reconocerlo, hay que identificarlo y hay que discutirlo con la comunidad y llegar a acuerdos de cómo hacerlo en la forma más racional posible y más justa posible, digamos, ¿no? Pero el mundo no puede renunciar a la minería, como tú decías. En este minuto hay, digamos, un gran apoyo de los grupos ambientales hacia la electrificación, ¿eh? De los sistemas de transporte, digamos, abandonar la carbonización de la industria, abandonar el uso del carbón, inclusive del gas, que es mucho más beneficioso que el carbón, pero que en una etapa tendrá que ser abandonado también, para qué decir de del petróleo, y eso ser sustituido por energías que van a venir en gran parte como producto de la electrificación. Pero esa electrificación requiere de la minería. O sea, es imposible romper ese equilibrio, digamos, ¿eh? Particularmente del cobre, digamos, ¿eh? El precio del cobre ha aumentado en este último tiempo y va a seguir aumentando, ¿eh? Porque la demanda de cobre va a seguir aumentando en la medida que aumente la electrificación. Estaba viendo que la Volvo, por ejemplo, ya dijo que a partir de 2030 solo va a fabricar autos eléctricos. Cada auto eléctrico tiene una parte importante de cobre, por si no lo saben algunas personas que están escuchando. Mientras más electrificación hay, mayor uso de cobre y otros metales, litio para las baterías, etc. O sea, la minería tiene que ir acompañada, es un aliado
del mejoramiento ambiental, pero al mismo tiempo produce algunos impactos ambientales. Y el adecuado equilibrio es el que hay que buscar. Luis, en la Argentina, en la cual compartimos la cordillera, pensamos todos que hay un potencial grande de minería que no se está desarrollando actualmente. La Argentina es un país federal y varias de las provincias que tienen potencial minero, incluso al día de hoy, tienen prohibida la explotación minera, sobre todo a cielo abierto. Yo te pregunto primero, ¿cuál dirías vos que es el dónde está, digamos, las características del sistema de Chile que permite la minería? ¿Cuál es el rol del sector público? ¿Quién lleva adelante el control de la actividad? ¿Cómo se logra? Si vos tuvieras que, yo tuviera que preguntarte, ¿cómo se logra esa característica en la cual la minería es posible en Chile y por ahora en algunas provincias argentinas está prohibida? ¿Cuál es el rol entre el público, el privado y la sociedad civil? Bueno, en Chile, tal como en Argentina, existe el Código de Minería que regulaba inicialmente, digamos, las relaciones, o regula las relaciones, cómo debe ser efectuada la minería. Existen también las leyes de concesiones, las leyes que permiten que el Estado concesione los recursos mineros. Me imagino que en la Constitución argentina es parecido a lo que dice la Constitución chilena, que los recursos naturales son un bien nacional que puede tener uso público, y el uso público se hace aquí a través de las concesiones, digamos, ¿eh? Pero el dueño del recurso natural es el Estado, es toda la nación, ¿eh? Y por lo tanto el Estado inmediatamente está obligado a controlar, digamos, y fiscalizar que esa explotación de esos recursos se haga de una manera que sea racional y que atienda al beneficio de la nación. Quizás el tema más importante ha sido la ley ambiental, digamos, tanto en Argentina como en Chile. Y hoy día, digamos, lo que regula en mayor forma, digamos, cuando un proyecto va adelante o no, es la ley ambiental. Los sistemas de evaluación ambiental son muy exigentes en Chile. Inclusive no es posible obtener aprobación de un proyecto minero con una ingeniería de prefactibilidad débil, ¿eh? Tiene que llegar inclusive a un nivel de detallamiento de la ingeniería bastante, bastante alto. Y eso, como ustedes podrán ver, exige una inversión enorme en dinero y en tiempo por parte del inversor. O sea, el inversor tiene que gastar recursos financieros, digamos, y a través de un largo periodo de tiempo hasta llevar a la idea del proyecto a un nivel que pueda ser discutido para su aprobación ambiental. En Chile prácticamente es del orden del 50% de los proyectos mineros que no son aprobados ambientalmente, que son rechazados, ¿no? Y que tienen que volver a presentarse quizás más adelante, pero cumpliendo con otras exigencias, ¿eh? Pero es quizás algo donde se puede mejorar, es quizás en la eficiencia del sistema de evaluación ambiental, eficiencia en términos de tiempo, que la respuesta sea más rápida, etc. ¿Eh? Y en el caso particular de los depósitos de relaves, que es uno de los aspectos que la parte ambiental mira con más cuidado, se está trabajando en este minuto bajo un esquema inédito en Chile y que se utiliza en otros países como Canadá, es que se está discutiendo la próxima ley que regula la aprobación de los depósitos de relaves, que está en discusión pública, y en la elaboración del borrador base que se está discutiendo participaron las compañías mineras, los organismos del Estado, las universidades, organismos como el AICOL, que es la Comisión Internacional de Grandes Presas, etc. Y hacia eso debería avanzar el mundo minero en todos sus aspectos, digamos, y sobre todo que el Estado se dé cuenta que no puede imponer leyes, digamos, sin discutirlas con el mundo civil y sin discutirlas con la industria y con la academia, ¿no? Y esto, bueno, si uno sigue en esto, Pablo, llega a
que gran parte de lo que hemos estado haciendo mal en nuestra región es consecuencia de nuestro sistema legal, que se deriva del Código Civil, del Código Napoleónico, del Código Romano, digamos, en el sentido que solo vale lo que está escrito, ¿no? Que es tan diferente al common law que gobierna a los países del hemisferio norte, en que no vale solamente lo que está escrito, sino que las buenas prácticas, y esas buenas prácticas se van creando en conjunto entre los gobiernos, las empresas, las universidades, el mundo académico, la sociedad civil, y van concordando las leyes que van a ir aplicando, ¿eh? Y no imponer una ley y después enfrentar los conflictos que esa ley produce, ¿no? Creo que eso tenemos que aprender. El país que ha tenido el golpe más feroz en relación a ese conflicto, ¿eh? En una ley que no ha conversado con el otro lado, digamos, ha sido Brasil, en que ha terminado en una situación muy compleja, principalmente en relación a los relaves, y que hoy día está reaccionando, cambiando sus leyes y pensando cómo acercarse a un esquema diferente. Lo mismo está haciendo Chile con la modificación del decreto 248 que regula los tranques de relaves, que está en discusión, ¿eh? Está en discusión amplia, con todos los sectores, y esperamos que llegue luego a una conclusión y con un resultado razonable, ¿eh? Susan Lacaz, una distinguida ingeniera que Oscar conoce, digamos, es la autora de esa frase: no trabajar para la comunidad, sino trabajar con la comunidad, ¿no? Trabajar en conjunto. Bueno, ha sido muy claro. La situación en la Argentina también tiene similitudes. La Argentina tiene un rol importante de las provincias, por ser un país federal, pero aplican, creo, lo mismo que has dicho. Y creo que entre las cosas que podríamos hacer juntos, y estoy seguro que hay muchas más, se puede pensar en alguna jornada o en algún evento con el Instituto de Ingenieros de Chile, donde se discutan y presenten un poco más de profundidad algunos de estos aspectos, sobre todo para hacerlos más conocidos, respecto de cuáles son las formas en las cuales se ha logrado llevar adelante la minería, como bien has dicho, generando los beneficios que puede generar y controlando y teniendo un nivel, digamos, de impactos que sea el previsible y que no genere, digamos, en ningún caso emergencias o accidentes, que son parte de los aspectos que creo que la comunidad mayor temor tiene respecto de la minería, ¿no? Así que me parece que, así como hemos hecho el libro en el cual vos has aportado, y ese libro lo estamos distribuyendo ahora aquí en la Argentina, y lo vamos a presentar públicamente entre la Academia y el CAI en un acto que también va a ser presencial y online, y efectivamente lo va a abrir el acto el secretario de Minería de la Argentina, que es de la provincia de San Juan. Y además nos va a interesar invitarte a vos, Luis, tal vez, para ese acto que se está planificando actualmente, y eventualmente también pedirte que des unas palabras respecto a la experiencia de Chile. Porque ese libro que hemos hecho tiene ese propósito, que es trascender a los ingenieros. Es un libro para no ingenieros. Me parece a mí que es un camino que hay que explorar. En el caso de la Argentina, seguro, porque claramente yo creo que la minería en la Argentina ha quedado involucrada en una conversación que no está fundada en datos ni en opiniones objetivas. Y me parece que una parte de la contribución que podemos hacer es aclarar algunos de esos aspectos y mostrar cuáles son las formas y los procedimientos que pueden lograr que la minería sea un factor de desarrollo en un país. Así que yo lo que quisiera, como última pregunta de mi lado, y luego vemos si hoy Oscar quiere sumar algo, pero es por un lado agradecerte notablemente, y creo que en estos minutos has mostrado parte de lo que distingue a los socios honorarios, que es
que es una claridad de pensamiento y ideas que están basadas en la experiencia y que están basadas también en el conocimiento. Y es por eso que valoramos tanto el rol de los socios honorarios, como hemos dicho al principio. Pero quisiera, para terminar, pedirte, digamos, si quisieras compartir con nosotros cuáles vos pensás que son, digamos, si tuvieses que pensar en una política minera para un país, te voy a desafiar con que ese país sea la Argentina, ¿cuáles vos pensás que debieran ser aspectos centrales que tienen que tener una política minera para ser exitosa y para lograr transformar la minería en un factor de desarrollo en un país como la Argentina? Bueno, no es una pregunta fácil de responder. De hecho, el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile en este minuto y el gobierno de Chile están lanzando una política minera, digamos. Políticas que hay que renovarlas y revisarlas cada cierto tiempo, ¿eh? Pero yo creo que la base de una política minera es, primero, digamos, identificar e incentivar el reconocimiento de los recursos que se tienen, ¿eh? O sea, en el caso de Chile, por ejemplo, existen abundantes recursos. Chile tiene aproximadamente el 33 o 30% de los recursos de cobre del mundo están. Pero, sin embargo, las leyes que se están explotando van bajando, las leyes de mineral van bajando cada vez, y es necesario ir aumentando el volumen de tratamiento de mineral para tener la misma producción o aumentar la producción del metal. Y eso exige una exploración constante. Y eso es una de las partes en que Chile necesita modificar su política, ¿eh? De tal manera de incentivar. Habían cosas dentro de las leyes de propiedad de minera que no facilitaban o incentivaban esa exploración. Actualmente estamos estudiando con mucha atención, por ejemplo, la experiencia de Canadá, en que hay todo un sector de la industria minera que se llaman las empresas junior, ¿eh? Que son empresas que invierten en exploración, desarrollan los proyectos a cierto nivel, y a un determinado nivel entran las grandes mineras que adquieren eso. Y eso ha originado un dinamismo enorme. Digamos, basta ver la bolsa de Canadá, digamos, la presencia de estas juniors dentro del mundo bursátil es enorme y activa, ¿eh? Gente invirtiendo y participando en esto. Eso permite poder seleccionar, digamos, aquellos proyectos y aquellas áreas que son las más importantes, por un lado. Lo otro es lo que te comentaba antes, digamos, es la necesidad de tener un sistema de evaluación ambiental y de aprobación ambiental que le dé confianza a la comunidad de que realmente se van a analizar en forma seria todos los aspectos ambientales de los proyectos, de tal manera que las aprobaciones correspondan a proyectos que han utilizado las mejores prácticas internacionales y las mejores tecnologías disponibles en el mundo, ¿eh? Una de las cosas que debería perseguir una evaluación ambiental. Pero al mismo tiempo que todo eso se haga en una forma que le dé confianza a la comunidad que se están haciendo bien y que a su vez sea eficiente. Eficiente en el sentido que no tenga a los inversores esperando por años y años que se decida, digamos, si se aprueba o no se aprueba el proyecto. Ese tendría que ser un proceso mucho más eficiente de lo que es hoy, y no deberíamos caer en los problemas que tiene hoy Estados Unidos, donde un proyecto puede estar 10 años en discusión de aprobación ambiental, ¿no? Con los volúmenes de las inversiones, o sea, un gran proyecto minero son inversiones del orden de 3.000 a 5.000 millones de dólares, de los cuales una parte importante se invierte al principio en exploración, en desarrollo de ingeniería, etc. Y por lo tanto, muchos proyectos pueden ser inviables si se colocan esos plazos de aprobación, digamos, ¿no? Como siempre, hay que buscar el equilibrio en esa parte. Pero vuelvo a insistir en algo, digamos. Los problemas de discusión ambientales son problemas que se basan
principalmente en la falta de confianza. Y en ese sentido, la minería debe reconocer su responsabilidad en eso. No siempre ha sido transparente. Hay un caso que, no me quiero extender mucho, pero hay un caso, digamos, en relación a los depósitos de relaves, digamos, que en el caso particular de Brasil llegó a un punto en que no había un adecuado regulación ni revisión ni práctica, una práctica adecuada en llevar sus empresas de relave y provocó varios desastres que llamaron la atención del mundo. Y esa situación llegó a la intervención, quizás por primera vez en la historia minera, la intervención de organizaciones civiles en la organización misma de las empresas mineras en relación a los relaves, que es la acción que tomó un grupo de financistas y de fondos de pensión liderados por la Iglesia de Inglaterra. La Iglesia de Inglaterra, y la carta viene con el papel de membrete del arzobispado de Canterbury, es impresionante, y dice, nosotros representamos 93 mil millones de dólares de inversión en la minería, estamos dispuestos a abandonar nuestra inversión en la minería si la industria minera no recapacita en cómo diseñar, construir y mantener adecuadamente sus depósitos de relave para que no signifiquen peligro para la población, tanto en términos de pérdidas de vidas como en contaminación inaceptable. Y dio un plazo de 45 días para responder, transparentar cuál era su situación, un primer plazo, y después de 2 años para decir qué es lo que había hecho con aquellas cosas que reconoció que no estaban bien. Y en eso estamos, se están cumpliendo los 2 años. Y estamos, hoy día yo me dedico casi exclusivamente a ayudar a las empresas a poder responder y poder ayudarlos en qué acciones tomar para poder cumplir con una exigencia, que no es una ley, es una imposición de la sociedad, de una parte de la sociedad civil, fondos de pensiones, inversionistas, y ahora se agregaron las compañías de seguro, que dicen, mire, si usted no lo hace así, bueno, y eso creo que es una señal de que las cosas tienen que cambiar, la transparencia tiene que existir. En el documento ustedes reconocen esta organización de la transparencia en la minería, el ETI, creo que se llama, o ETI, etcétera. Existen varios movimientos que están ayudando a eso. Y la minería tiene que actuar así, y lo está haciendo, las compañías lo están haciendo. Yo veo cómo están todos respondiendo y dispuestos a trabajar en ese sentido. Es absolutamente necesario crear esa confianza entre la comunidad y la industria minera para poder seguir creciendo. Clarísimo, Luis, clarísimo, muy valioso. Le pediría a Oscar si quiere decir unas últimas palabras antes de que cerremos la transmisión. Bueno, simplemente creo que en estos minutos Luis ha demostrado cabalmente lo que puede aportar a nuestras líneas de acción futuras, y ha sintetizado el tema en el cual coincido plenamente, que la cuestión está en la comunicación, en la transparencia, y el lema con la comunidad y no para la comunidad, o contra la comunidad, como dicen algunos. En realidad, estamos con la comunidad, no yo, que no estoy en la industria minera, pero me refiero a la ingeniería, a las fuerzas vivas, la industria, todo tiene que converger a algo positivo. Así que, de nuevo reitero el agradecimiento al CAI que ha tomado esta decisión y a Luis que haya aceptado, y sería un placer compartir con él en el futuro algunas líneas de pensamiento que él maneja también. Muchas gracias. Bueno, Luis, con esto quisiera dar por cerrado este acto, volviendo a repetir que para el Centro Argentino de Ingenieros ha sido un honor que hayas aceptado esta designación y te conviertas en socio honorario. No dudes que vamos a estar en contacto y al mismo tiempo, y como dije antes, y tómalo como lo digo, también contá con el CAI
hacia adelante para lo que pueda aportar y ser útil dentro de tus propias iniciativas. Y exploraremos, como bien has dicho, y eso puede ser parte de lo que hagamos en el corto plazo, actividades y posibilidades de manera conjunta con las instituciones chilenas. Muchas gracias, Luis, y con esto te dejo a vos que hagas el cierre y luego cortamos la transmisión. Muchas gracias al Centro Argentino de Ingeniería por este honor que me han concedido. El que recibo y acepté con mucho agrado. Agradecer tus palabras, agradecer las palabras de Oscar Verdella, agradecer la presencia de varias de las personas que han asistido a esta ceremonia tan significativa, agradable e importante para nuestras relaciones entre los grupos de ingeniería de Argentina y de Chile. Muchas gracias por todo. Gracias.